Buenas tardes. Es un placer para mí el poderme dirigir a ustedes, porque este es un trastorno en el que yo llevo empleando una gran parte de mi tiempo asistencial, el trastorno obsesivo-compulsivo, desde hace ya muchos años. Yo me dedico a niños y adolescentes, es decir, trato el TOC en niños y adolescentes, pero lo que les voy a explicar esta tarde es para cualquier edad, porque la sintomatología es muy similar en todas las edades de la vida, Las podemos adecuar a una edad o a otra, pero los síntomas que les voy a explicar acontecen a cualquier edad a lo largo de la vida. He decidido explicarlo esta tarde en la conferencia contestando una serie de preguntas que yo me he hecho y que creo que pueden ser las preguntas que les puedan interesar a ustedes. ¿Qué es el TOC? ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Qué tipos de TOC son frecuentes? ¿Por qué se produce? ¿Cómo evoluciona? ¿Se acompaña de otras patologías? ¿Y qué tratamiento hay que ofrecer a una persona que tenga un trastorno obsesivo-compulsivo? Vamos a empezar con qué es el TOC. El TOC es el acrónimo de trastorno obsesivo-compulsivo y, como su nombre bien indica, es un trastorno que consta de dos síntomas. O sea, es muy fácil de definir. De obsesiones. Obsesiones son pensamientos, imágenes, impulsos que nos vienen a la cabeza de una forma totalmente invasiva, recurrente, no queremos tenerlos pero nos aparecen y que son muy intrusivos, son muy inapropiados, son muy irracionales, no tienen ningún sentido pero aparecen y causan una elevada ansiedad y malestar a la persona que los padece. Y compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Pues son comportamientos motores, ahora veremos una serie de ejemplos, o bien actos mentales como pudiera ser contar, rezar, decir alguna palabra en silencio para nosotros mismos, que también son de carácter repetitivo y que la persona se ve impelida a realizarlos para disminuir la ansiedad de la obsesión. No querría hacerlo, pero no tiene otro remedio en ese momento, lo hace. Vamos a ver cuál es el circuito de la obsesión y la compulsión. ¿Qué es lo primero que tiene la persona que padece este trastorno? Obsesiones. Tiene estos, ya digo, pensamientos, imágenes o impulsos. Crean una elevada ansiedad, entonces para disminuir esa ansiedad se hacen las compulsiones, los comportamientos motores, que lo que van a hacer es aliviar esa ansiedad. Y una vez que se alivia, la persona, el paciente, se queda bien, pero el problema es que ese alivio va a durar muy poquito tiempo, llegando incluso en determinados pacientes, los más graves, a ocupar gran parte del día las obsesiones y las compulsiones. Obsesiones con ansiedad, compulsiones que disminuyen la ansiedad, que alivian, pero que no dura nada y nuevamente empieza el circuito de la obsesión-compulsión. Estos síntomas, que bueno, parece que es un trastorno de dos síntomas solo, pero pueden crear una elevada interferencia en la persona, pueden crear una elevada disfunción en el día a día, pueden interferir continuamente en la vida social, en la vida familiar, en la actividad escolar, en la actividad laboral. Todos podemos tener alguna obsesión y alguna compulsión. Yo creo que si todos lo pensamos un poco, la encontraremos. Pero se diagnostica cuando crea una elevada ansiedad y cuando nos quita tiempo a lo largo del día a día, a lo largo del día. Si estamos horas ocupadas en estos síntomas, es cuando se diagnostica el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Con qué frecuencia aparece? Pues es una patología relativamente frecuente. A cualquier edad, tanto en la edad infantil, adolescente o en la edad adulta, sabemos que aproximadamente entre 2 y 3 personas de cada 100 lo padecen, este trastorno. Y también conocemos que un gran porcentaje de ellos, prácticamente el 50%, ya había aparecido antes de los 15 años. Si estudiamos hasta los 18-20 años, hasta los primeros años de la edad adulta, se considera que el 80% de los pacientes adultos ya habían empezado el TOC antes de los 18-20 años. Hay dos picos de inicio del trastorno obsesivo-compulsivo, uno en la edad infantil, alrededor de los los 10 años de edad, justo antes de la pubertad, y otro hacia los 18-20 años, al inicio de la edad juvenil. Son los dos momentos en los que suele comenzar esta patología. Y no existen diferencias entre hombres y mujeres en la edad adulta, es decir, la misma frecuencia acontece en los varones y en las mujeres, pero en la edad infantil, antes de la pubertad, es más frecuente que ocurra en niños que en niñas. Es una patología también que desde que empieza hasta que acude al profesional para ser atendido o para solicitar ayuda de qué es lo que le está ocurriendo, el paciente suele tardar 1, 2 o 3 años de tiempo, desde el inicio de los primeros síntomas. Primero, los síntomas los suele llevar en secreto, porque claro, los síntomas a veces son tremendamente absurdos y tremendamente irracionales. La persona que los padece sabe que no tiene ningún sentido, pero los tiene y muchas veces no quiere comentarlos por lo absurdo de sus pensamientos. Entonces, este es el gran problema, que cuando acude al profesional pueden haber pasado ya varios años. ¿Qué tipos de TOC son frecuentes? Pues hay de diferentes clases y los vamos a ir detallando uno por uno. Vamos a los temas de limpieza y contaminación. Estos serían los que decimos los TOCs de limpieza. Bueno, pues es tener pensamientos relacionados con la suciedad, el sentirse sucio a cualquier hora del día, el sentir que podemos tocar gérmenes, que si vamos en el metro, por ejemplo, y tocamos la barra del metro, pues ya viene el pensamiento de quién habrá tocado esa barra antes, cómo tendría las manos la persona que había tocado la barra antes, igual las tenía sucias y me está transmitiendo una suciedad, igual tenía algún germen y me está transmitiendo algún germen, igual cojo una enfermedad, sobre todo las de tipo infeccioso, por haberme sentado en un sitio donde se haya sentado otra persona, pensamientos también con respecto a que determinados productos de limpieza pueden hacer mal a la piel, pensamientos de tener asco ante tocar cualquier secreción corporal, cualquier secreción humana. Todos estos pensamientos que, esto pasa a lo largo del día a día. Todos, pues nos sentamos en un sitio donde previamente, esta mañana ha habido otro acto aquí, pues habrá habido otras personas sentadas y no pasa absolutamente nada y normalmente ni se nos ocurre pensarlo. Pero las personas con tendencia al trastorno obsesivo-compulsivo continuamente tienen estos pensamientos y no pueden evitar el tenerlos. Y les puede parecer absurdo, pero llega un momento en que pueden incluso creer que sí, que puede haber un porcentaje de probabilidad elevado de que se contagien las enfermedades. Entonces, ante esa ansiedad tan elevada por esos pensamientos, ¿qué hace el paciente con un trastorno obsesivo-compulsivo de limpieza? Pues lavarse continuamente, se lava las manos, no 2, 3, 4 veces al día que podemos hacer la mayoría de personas, pues antes de comer o después de comer, sino en cualquier momento del día, pueden ser 20, 30, 40 veces al día. Y a veces se lavan de una forma muy determinada, es decir, con un ritual. Muchas veces cuando hablamos de compulsiones, indistintamente hablamos de rituales o de manías, que seguro que lo han oído esto coloquialmente, ¿no? Los rituales serían manías que tenemos. Entonces, ¿cómo se puede lavar las manos un paciente que tenga un trastorno obsesivo-compulsivo? Pues con un ritual, a lo mejor se lava, se enjabona, se aclara, se enjabona, se aclara, y a lo mejor esto lo puede hacer pues 4 veces seguidas, y ese lavado de manos que normalmente nos dura 2 minutos o por decir mucho, pues puede durar 10 o 15 minutos. Esto 20 veces al día, pues se pueden imaginar el tiempo que se pierde a lo largo del día. O por ejemplo las duchas, cuando hay lavado de cabello, pues pueden tardar 30, 40 minutos, con el consiguiente gasto también de agua y de jabón, que es otro también de los problemas de los pacientes con con este tipo de síntomas. O también lavado de la ropa, es decir, se pueden cambiar de ropa pues varias veces al día, y cada vez que uno se pone cualquier ropa, incluso cualquier calzado, se meten en las lavadoras para lavar incluso el calzado. Lo digo ya, los síntomas un poco más extremos de pacientes con esta patología que hemos visto, los casos quizá más graves. Este sería el TOC de limpieza. Hay otro TOC que llamamos de evitación de daño y de comprobación. ¿En qué consiste este TOC? Pues consiste en el pensamiento, en el temor a hacer daño a alguien o a hacernos daño nosotros mismos. Las personas que tienen este tipo de TOC sufren muchísimo, porque continuamente están pensando que a lo mejor han hecho algo que ha producido un daño a su padre, a su pareja, a su hijo. A veces incluso son pensamientos de que se va a hacer daño, incluso por ejemplo tirándose por el balcón o clavándose unas tijeras, algo que no lo van a hacer en absoluto, pero solamente el tener este pensamiento les crea mucha angustia. Esto se les llama fobias de impulsión, es decir, un temor irracional a hacer algo que no se va a hacer, pero se tiene miedo de tener ese impulso. A veces también es un temor a tener imágenes muy violentas o terroríficas que aparecen de una forma, ya digo, muy intrusiva. ¿Qué hacen los pacientes que tienen este tipo de TOC? Pues continuamente hacer compulsiones de comprobación, comprobar si han hecho daño o no, comprobar si las tijeras están en su sitio, si su hijo está bien o le ha pasado algo por el pensamiento que ha podido tener, continuamente ir comprobando de que no ha hecho ningún error, porque a lo mejor ese error puede suponer que a algún familiar le ocurra algo. Estos serían los TOCs que decimos de comprobación o de verificación y de evitación de daño. Otros temas muy frecuentes en el trastorno obsesivo-compulsivo serían, estos son lo que llamamos TOCs de predominio obsesivo, de predominio de ideas más que de conductas repetitivas. Pues son, por ejemplo, los temas religiosos, son muy frecuentes, pues el temor a ofender figuras religiosas. Quizá estos temas los vemos menos porque quizá la sociedad ya no es tan religiosa como era hace 10, 20 o 30 años, pero lo veíamos muy frecuentemente y normalmente los vemos más en personas que son religiosas. Es como si fuera una idea de contraste de que, bueno, cuanto más convicciones religiosas tengo, más temor tengo a tener algún pensamiento sacrílego o algún pensamiento inadecuado o blasfemo. Estos pensamientos también se mezclan mucho con pensamientos de tipo sexual. Son temores que se tienen, que también hacen sufrir mucho, porque a veces se tienen imágenes con situaciones en las que se representa el acto sexual con determinadas personas, con personas que no quieren y a veces con personas muy queridas. Yo he escuchado a niños comentarte cómo les vienen estas imágenes de actos sexuales, incluso con los papás. Lo viven con una angustia tremenda porque no pueden quitárselo de la cabeza. A veces otro tipo de pensamientos sexuales son los temores a la homosexualidad en adolescentes, fundamentalmente, que no tendrían por qué tener ningún miedo, no son personas homosexuales, pero simplemente el temor a poder serlo les crea una angustia también muy importante. Otro tipo de pensamientos frecuentes son los temas morales, es decir, las preocupaciones continuas sobre si lo que han hecho está bien o está mal. Es el cuestionamiento continuo sobre este tema. Tienen una elevada escrupulosidad moral, querrían hacerlo todo muy bien y ante la duda de si no lo han hecho bien, pues realmente les vienen estos pensamientos de una forma muy continuada y les crean unos sentimientos de culpabilidad también elevados. Más temas frecuentes en el trastorno obsesivo-compulsivo, los temas metafísicos. Estos temas son frecuentes también en adolescentes o en los primeros años de la edad juvenil. Son todas estas cavilaciones filosóficas que normalmente las personas jóvenes se las plantean y se las han de plantear los adolescentes, de dónde venimos, a dónde vamos, qué quiero ser en la vida. Bueno, son temas completamente normales, pero en el TOC estos temas se mantienen continuamente a lo largo del día sin llegar a conclusiones. Otro tipo de temas también muy frecuentes son los temas somáticos, ¿no? Las preocupaciones excesivas por cualquier tipo de enfermedad o por la apariencia que podamos tener, ¿eh? A veces bueno, pues nos tiene el pensamiento de que tiene pues, no sé, el implante de una oreja un poco más arriba o más abajo, por poner un ejemplo, ¿eh? Y bueno, se diferenciaría también de un trastorno que se llama trastorno dismorfofóbico, porque en la sintomatología obsesiva lo que llevaría este pensamiento es a ir continuamente al espejo y mirar a ver si las dos orejas están implantadas a la misma altura. Lo digo por poner ejemplos. Los ejemplos pueden ser, realmente los pacientes nos sorprenden de la variedad de síntomas y de pensamientos que nos explican. Luego habría otro grupo de temas que también hace sufrir mucho, ¿eh? Temas de precisión o de completud. Es un afán de perfeccionismo continuo, ¿eh? Y nunca llegan a estar contentos de cómo han hecho esa acción o esa actividad diaria. Y a veces esto es en todas las actividades del día a día. En el día a día, continuamente, a lo largo de las 12 horas que podemos estar despiertos, pues vamos haciendo lo que toca en cada momento. Pues una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo que tenga una obsesión de completud tiene que repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que cree que lo ha hecho como cree que lo tiene que hacer, pero esa repetición puede ser 10, 20, 30 veces. A veces te explican que lo tienen que hacer hasta que ellos piensan, ya lo he hecho bien, o sea, esta sensación como de completud, de haberlo hecho adecuadamente. Compulsiones, ¿eh? Ahora dejamos las obsesiones, los pensamientos, y hay otra serie de compulsiones. Por ejemplo, estas serían compulsiones de las personas que repiten o de simetría y orden que decimos, ¿no? Esa necesidad de contar objetos, de contar números, de contar palabras. Esto a veces son lo que llamamos compulsiones mentales, porque no están contando en voz alta, sino que lo hacen internamente, ¿eh? A lo mejor pues van por la calle y tienen que ir contando internamente las matrículas de los coches, por ejemplo. Entonces, si no te lo explican, no sabes lo que les está pasando, ¿eh? Pero bueno, lo que es cierto es que a lo mejor no atienden a la persona con la que van porque van haciendo estas compulsiones mentales. O compulsiones de colocar y de orden, todo de una forma determinada, todo de estar alineado, ¿eh? de una forma específica, como quieren tener. O compulsiones de repetición, esto es muy frecuente en los niños, releer, borrar, volver a escribir, reescribir, escribir encima, tirar el papel escrito, volver a empezar los deberes, ¿eh? O, por ejemplo, de repetición de pues, sentarse, levantarse y hacerlo un número determinado de veces, abrir y cerrar cajones, etcétera. Los finales ya, los tipos de síntomas. También son muy dados los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo a tener pensamientos mágicos o supersticiosos, ¿eh? A veces tienen que tocar objetos para tener buena suerte o hacer una actividad un número determinado de veces para que no ocurra algo malo, ¿eh? Es frecuente. Y otro tipo de compulsiones serían las compulsiones de acumular, ¿eh? En estos momentos el tipo de trastorno obsesivo-compulsivo de acumulación ya ha salido fuera del trastorno obsesivo y se considera un trastorno aparte, que sería el trastorno por acumulación. Pero sería esa dificultad de tirar cosas a la basura, ¿eh? De conservar pues, objetos útiles o inútiles, ¿eh? Pero de ir almacenando. Vamos a ver qué es un TOC y qué no es un TOC. Les he puesto una serie de ejemplos. ¿Qué es un TOC? Pues sería un niño de 15 años que tarda 2 horas en sentarse a la mesa a cenar porque está enjabonándose y aclarándose 20 veces seguidas mientras se ducha, por ejemplo. ¿Pero qué no sería un TOC? Pues una niña, que hay que llamarla también repetidas veces y que está en el baño, también puede estar 1 hora porque está retocando las cejas, los granos, etc. Eso formaría parte de esa adolescencia, pero no sería un trastorno obsesivo-compulsivo, aunque también esté encerrada al baño, tanto como puede estarlo el trastorno obsesivo-compulsivo. Por ejemplo, ¿qué es un TOC? Pues es un joven que comprueba una y otra vez si la puerta está cerrada, aunque la primera vez que lo comprobó ya tenía claro que estaba cerrado, pero igual lo tiene que comprobar 20 veces, se va, vuelve, ¿eh? ¿Qué no sería un TOC? Pues un joven que comprueba la puerta una vez al salir de casa porque realmente pues, o su pareja o sus padres o sus hijos le han dicho que lo tiene que comprobar. Yo creo que en esta sala no habrá una persona que no haya comprobado alguna vez la puerta, el gas, etc. Esto lo hacemos todos. Lo que pasa que lo que solemos hacer, incluso estando acostados, se nos enciende el pensamiento y decimos, ¡ay! ¿He apagado el gas? Y piensas, sí, sí, claro que lo he apagado. Pero te entra la duda, porque el TOC es una enfermedad de la duda. Y dices, pues no estoy seguro de si lo he apagado o no, aunque internamente, claro que estamos seguros, pero no descansamos hasta que nos hemos levantado a ver si hemos apagado el gas o no, o si hemos cerrado la puerta con llave. Esto yo creo que lo hemos hecho todos, pero esto no sería un TOC. El TOC sería si esto lo hacemos cada día del año y continuamente. ¿Qué es un TOC? Pues un niño, por ejemplo, de 9 años, que se viste y se desviste 10 veces seguidas ante el pensamiento de que a su padre le va a pasar algo malo. Y esto pasa, estos son ejemplos que están tomados de la consulta médica. Pero ¿qué no es un TOC? Pues una niña también de 9 años o un adolescente que antes de salir de casa pues se ha cambiado 3 o 6 veces de ropa porque no acaba de encontrarse a gusto. Esto, pues quien tenga hijos adolescentes sabe qué pasa. Y también pueden emplear tiempo, pero esto por sí solo no lo consideraríamos un TOC. ¿Qué sería un TOC? Pues un adulto que es incapaz de ponerse a estudiar o a trabajar mientras no tenga todo el escritorio, su habitación, de una forma determinada. Y además, antes de sentarse, tiene que desordenarlo para volverlo a ordenar como él quiere, porque si no, no se puede volver a estudiar o a trabajar. Eso sería diferente de un joven que, bueno, en su habitación lo tiene de una determinada forma, lo tiene ordenado a su manera y tiene que ser como él dice. Pero esto por sí solo tampoco sería un trastorno obsesivo-compulsivo. Todos podemos tener nuestras manías de si nos gusta, pues no sé, tener la persiana más o menos bajada, y a veces nos podemos poner muy maniáticos, que decimos en la vida diaria. Podemos ser más o menos maniáticos, pero hay que tener todos los síntomas que he referido, de cualquier tipo. Se puede ser solamente de un tipo y no tener los otros, pero sobre todo, ya digo, para el diagnóstico es que cree mucha ansiedad y que quite mucho tiempo en el día a día. Un trastorno por acumulación, pues una persona que colecciona todos los periódicos. Hay personas que tienen en casa los periódicos de los 365 días del año de los últimos 10 años. Esto existe. O cuadernos de todos los cursos académicos. Pero no sería un TOC las personas que les gustan coleccionar cosas y que coleccionan sellos, coleccionan monedas, coleccionan los álbumes de cromos. Esto no sería un TOC. Son personas que tienen pues, una apetencia por hacer colecciones, pero no sería un trastorno obsesivo-compulsivo. Bien, ya hemos dicho un poquito todos los síntomas del TOC, y ahora vamos a ver determinadas categorías o grupos que se podrían diferenciar atendiendo al género. Sabemos que las mujeres tienen más tendencia a tener el tipo de contaminación y limpieza, y los varones más a comprobar y a pensamientos de daño y pensamientos de tipo sexual y religioso. Se tienen en los dos sexos, pero quizá más frecuente en cada uno de ellos. O, por ejemplo, la edad de inicio, el TOC que empieza en edades tempranas, se asocia sobre todo con daño y comprobación y con simetría y orden. Y además el curso clínico, se sabe que el curso episódico es menos frecuente que el curso mantenido y crónico, y que está asociado a edades más tardías y a la comorbilidad, o sea, a que ocurran con otro tipo de trastornos añadidos. Hay un tipo que está muy bien categorizado, que es el TOC de inicio infantil, que se caracteriza por empezar, como les decía anteriormente, antes de la edad puberal, antes de la adolescencia, sobre los 10 años, que predominan varones, que se asocia muy frecuentemente con tics motores, con la existencia de tics, y que frecuentemente tienen antecedentes de familiares de primer grado, padre o madre, o algún hermano, que tiene también esta patología. Este sería un subgrupo muy bien definido de trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, vamos a ver qué pruebas hay que realizar para diagnosticar un TOC. Pues lo que hay que hacer fundamentalmente es una buena historia clínica. Con una historia clínica, preguntando, conseguiremos bueno, pues detectar estos síntomas. No hay que hacer ninguna prueba complementaria. A veces hacemos, en algún caso, pues por ejemplo, podemos hacer un TAC craneal si pensamos que puede haber otra patología añadida o un trastorno neurológico que pudiera cursar, entre otros síntomas, con síntomas obsesivo-compulsivos. Pero si no, no hay que solicitar ninguna prueba porque no veremos este trastorno en las pruebas complementarias. ¿Vale? A veces hacemos un electrocardiograma si vamos a poner un tipo de tratamiento farmacológico, según qué tipo, pues se puede hacer un electrocardiograma, pero no hay que hacer ninguna. Una buena historia clínica y luego sí que es aconsejable hacer cuestionarios o entrevistas estructuradas para buscar todos estos síntomas, porque a veces si esperamos a que el paciente nos diga los síntomas, nos va a decir el que más le molesta, el que más le preocupa, el que más tiempo le quita. Pero si no preguntamos nos quedaremos sin saber otros síntomas que también tienen y que no nos los van a decir en las primeras visitas. Por eso hay que hacer entrevistas muy estructuradas con estos síntomas, cuestionarios de detección que los pueden hacer ellos mismos, cuestionarios también para valorar el funcionamiento en el día a día o también entrevistas para detectar síntomas que a veces van paralelos a los síntomas obsesivo-compulsivos, como podrían ser los tics motores y fonatorios y vocales. ¿Por qué aparece el TOC? Bueno, sabemos algo, no sabemos mucho porque todas las enfermedades, sobre todo las enfermedades mentales, pues sabemos que casi todas ocurren por una vulnerabilidad que se tiene genéticamente y que por factores estresantes en un momento dado pueden hacer que esa enfermedad aparezca. ¿Qué les puedo decir yo de por qué se producen? Muy brevemente. Bueno, pues el trastorno obsesivo-compulsivo es un trastorno neurobiológico, que ya digo que tiene una etiología muy variada, que va a tener unas causas genéticas, aunque no las conocemos, pero sí que sabemos que en determinadas familias hay más predisposición a tener este tipo de trastornos. Hay trabajos que nos dicen que cuando valoramos a un paciente con trastorno obsesivo-compulsivo, si preguntamos por familiares de segundo grado, nos contarán en un elevado porcentaje de los casos que tienen algún antecedente familiar con este trastorno. O también si realizamos estudios de gemelos, pues también se observa que si un gemelo lo tiene, el gemelo cuando es monocigoto, cuando es igual, puede tener más predisposición a tener este tipo de trastorno. También hay estudios genéticos que lo que van buscando es valorar si hay afectaciones de determinadas, lo que nosotros decimos polimorfismos genéticos, que tienen que ver con el buen funcionamiento de los neurotransmisores cerebrales. Hacia ahí va el campo del estudio de la genética. Pero esta afectación genética nos va a producir también determinadas anomalías, por una parte neuroquímicas, ya digo, estas alteraciones a nivel de sustancias cerebrales, todas estas sustancias que tienen que estar adecuadamente en lo que llamamos la hendidura sináptica, entre el espacio que queda entre las dos neuronas, aquí hay sustancias neurotransmisoras, y la que se cree que está más alterada en este trastorno es una sustancia que se denomina serotonina. Hay otras, pero esta sería la que más se piensa que está alterada. También hay anomalías neuroanatómicas, sobre todo en los circuitos cerebrales que van de esta zona, de lo que sería el córtex órbitofrontal, al tálamo y a los ganglios basales. Esta circuitería, este circuito, se piensa que está alterado en los pacientes que tienen este trastorno y que es lo que en definitiva les va a impedir que hagan los procesos cognitivos adecuadamente. Va a haber una afectación a nivel neuropsicológico, a nivel de procedimientos cognitivos, como pueden ser las funciones ejecutivas, o sea, va a haber una dificultad pues, para hacer figuras complejas, complejas como las que les pongo aquí, o también para contestar rápidamente a determinados tests como les pongo aquí. O sea, van a ser personas que van a tener un enlentecimiento y una dificultad para memorizar determinadas tareas y, por ese motivo, pues, hacer algunas tareas de una forma alterada. Esto, sobre todo, es cuando llevan muchos años de enfermedad. Al inicio, a nivel cognitivo, en las tareas, cuando hacemos estudios de funcionamiento cognitivo, la verdad es que suelen realizar las tareas de forma muy similar a las personas que no tienen patología. Y luego tendríamos bueno, algunas también causas, como podrían ser las alteraciones en el periodo perinatal o algunas enfermedades neurológicas. Incluso se ha hablado de algunas infecciones estreptocócicas que en un momento dado podrían afectar a nivel neuroanatómico y provocar el inicio del trastorno obsesivo-compulsivo. Vamos a ver cómo evoluciona el TOC. Bueno, pues puede evolucionar de diferentes formas. Puede evolucionar como un episodio único, con remisión completa. No es lo más frecuente, pero a veces vemos niños que tienen un episodio de trastorno obsesivo-compulsivo y los hemos seguido, y cuando son mayores, incluso a veces pues, han venido a vernos y nos han comentado que nunca más han vuelto a tenerlo. Esto puede ir en contra con una idea que tenemos en general, que es que cuanto antes empiezan los trastornos, más graves son, que como regla es verdad, pero no siempre. Por eso a veces también pues hay que ser optimistas. A veces aparecen estos episodios, desaparecen y vuelven a aparecer. Muchas veces reaparecen cuando hay situaciones vitales pues muy estresantes. Un cambio de domicilio, un cambio de trabajo, una ruptura sentimental, etc. Lo que suele pasar más frecuentemente es que hay episodios, pero que siempre hay algún síntoma. A lo mejor son síntomas no graves, son síntomas más leves, pero siguen apareciendo estos síntomas. Y luego el otro tipo de evolución, que es frecuente, sobre todo en los pacientes más graves, es una evolución hacia la cronicidad. Este es un estudio que se valoraron los pacientes al cabo de 10 años y, bueno, es para comentar que también cumple una regla que decimos mucho en la patología mental, que es cuando se estudian los pacientes que tienen trastornos de larga evolución, pues bueno, hemos ido viendo a lo largo de la evolución que un tercio el trastorno ha desaparecido, otro tercio el trastorno está entre leve y moderado, es decir, pues se tienen síntomas, pero se puede ir llevando una vida dentro de lo que cabe normal, y luego hay otro tercio con síntomas entre moderados y severos. Esto aparece en otras patologías, como en la anorexia nerviosa, por ejemplo, en todos los trastornos de la conducta alimentaria, que después del seguimiento, pues un tercio normalmente pues suelen desaparecer, otro tercio se mantienen algunos síntomas y otro tercio pues siguen los síntomas graves. A la pregunta de si se acompaña de otras patologías, hemos de decir que sí, que es muy frecuente que el TOC se acompañe de otros trastornos. Pocas veces va solo, sobre todo cuando lleva más años de evolución. En este gráfico lo que les he querido representar es un estudio que realizamos aquí en el hospital, que estudiaba a poco más de 100 niños y adolescentes que tenían este trastorno. De esos 100, únicamente 35 pacientes tenían un TOC puro, solamente la sintomatología obsesivo-compulsiva. El resto, pues ya ven, aquí tenían sobre todo trastornos de ansiedad, y a veces tenían incluso 2 trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, depresión fundamentalmente, trastornos por tics, déficit de atención y hiperactividad. Esto sería un trastorno que se denomina negativismo desafiante, y trastornos de la conducta alimentaria. Simplemente para que vean que de los 100, creo que eran unos 105 casos, únicamente un tercio no tenían otra patología. ¿Y qué otras patologías acompañan al trastorno obsesivo-compulsivo? Pues en niño, todo lo que son trastornos del neurodesarrollo, como pueden ser, ya digo, el TDA, los tics, a veces también niños con autismo de alto funcionamiento también tienen sintomatología obsesivo-compulsiva, incluso en algunos pacientes se les puede diagnosticar de este trastorno, o sobre todo trastornos de ansiedad. En los adolescentes, los trastornos más frecuentes son los trastornos de ansiedad y los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos que acompañan al trastorno obsesivo-compulsivo. Y en adultos, los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos. Los adultos normalmente llevan más tiempo de evolución y muy frecuentemente aparecen cuadros depresivos. Este es un gráfico para que vean un poco cómo aparecen los diagnósticos a lo largo de la vida. Pues los primeros diagnósticos que aparecen en los niños pues es la ansiedad por separación y el TDA, y ya a estas edades, a partir de los 10, es cuando aparecen los tics y el trastorno obsesivo-compulsivo. Posteriormente ya aparecen ansiedad, otros trastornos del espectro obsesivo, a veces aquí estarían trastornos alimentarios, compras compulsivas, abuso de sustancias y trastornos del humor. Esto es un estudio de una muestra brasileña de 1000 pacientes. Es fundamentalmente para que vean que a veces pues esto desaparece un trastorno y aparece otro. Y vamos a pasar ya al tratamiento. ¿Qué tratamiento hay que ofrecer? Bueno, para hacer un buen plan terapéutico, lo que es fundamental es realizar una correcta evaluación del trastorno. ¿Qué síntomas hay? Sobre todo para valorar la gravedad de los síntomas y así poder decidir adecuadamente qué tratamiento haremos. Lo que vayamos a proponer a los pacientes y a las familias hemos de explicarlo muy bien. Es lo que se llama actualmente la psicoeducación al paciente y la familia. Se les ha de explicar perfectamente, y esto ya forma parte del plan terapéutico, qué es la enfermedad, todo lo que les he explicado a ustedes. Hemos de explicarlo a los pacientes y a los familiares, y luego cómo haremos esa indicación terapéutica, es decir, en qué nos vamos a basar. Primero nos basaremos en la gravedad de los síntomas. Lo que haremos es, si es leve o moderado, pues haremos algo diferente a si es moderado, grave o muy severo. La edad del paciente, en función de la edad del paciente, si te puede entender o no. Si es un niño muy pequeño, pues igual tendremos que modificar el tipo de terapia a la edad del niño. O las características clínicas, si hay comorbilidad, si hay otros trastornos añadidos, pues igual no podemos empezar a tratar el trastorno obsesivo-compulsivo. Si el paciente tiene una depresión muy severa, primero hay que tratar la depresión antes de iniciar el tratamiento obsesivo-compulsivo. O sea, historia familiar de TOC también lo tendremos en cuenta, porque a lo mejor el tratamiento que había hecho el padre, el tío o el abuelo, si ha ido bien, pues lo podemos tener en cuenta para valorar qué tipo de tratamiento instauraremos a este paciente. Y también otra cosa que hay que tener en cuenta son las condiciones asistenciales y psicosociales de cada individuo que padece este trastorno. Y aquí me refiero también a condiciones asistenciales porque hay que hacer un tipo de tratamiento que a veces no se hace en todos los centros de atención. Es un tratamiento muy específico para el cual pues todos los profesionales deberían de estar bien formados. Porque el tratamiento inicial es el tratamiento psicológico, es el tratamiento cognitivo-conductual. Únicamente empezaremos con tratamiento farmacológico cuando el trastorno es muy grave y la persona está muy incapacitada, o cuando, siendo no tan grave, pero moderado, el paciente se ve incapaz de empezar un tratamiento psicológico si no está algo mejor. Entonces, nos podemos valorar el inicio de tratamiento farmacológico, pero si no, deberíamos empezar con un tratamiento psicológico. Y el tratamiento psicológico es la terapia denominada terapia cognitivo-conductual. Lo que hacemos, ya digo, es la intervención psicoeducativa, la explicamos todo en qué consiste el TOC y sobre todo lo que antes de empezar a tratar, lo que hay que tener, sobre todo lo que el paciente tiene que tener muy claro es que ha de estar motivado para el tratamiento, porque le vamos a pedir cosas que realmente van a ser complicadas y si no está motivado, si no tiene muchas ganas de cambiar, es posible que el tratamiento pues vayamos al fracaso y sobre todo a la frustración del paciente y de las familias. También vamos a intentar que el paciente cambie de actitud y sobre todo se distancie del TOC. ¿Qué quiere decir esto? Que no piense, bueno, yo soy un TOC. No, no eres un TOC. Tienes un trastorno obsesivo-compulsivo, te has de distanciar y lo que hay que hacer es vencer ese trastorno, pero no por ser un TOC ya, bueno, yo soy así y yo he de continuar toda mi vida así. Esto por una parte, este es el inicio. Y después el tratamiento cognitivo-conductual, pues sobre todo lo que vamos a hacer es hacer un listado de todos los síntomas que tiene, de todos esos síntomas que hemos hablado al inicio de la conferencia, de la charla, hacer el listado y luego ordenarlos por orden de el más fácil al más difícil, porque tendremos que empezar por uno y no vamos a empezar por el más difícil, será más complicado y el paciente se puede desanimar. Entonces hacemos esta jerarquía, las ordenamos por orden de menor dificultad para vencerla hasta mayor dificultad. Y luego lo que intentamos hacer es registros. Este es un tipo, pero puede haber muchos registros, sobre todo dónde aparecen esos síntomas, qué desencadenan esos síntomas, qué grado de malestar o de ansiedad les produce y les enseñaremos cómo se puede vencer. Hay diferentes guías para todas las edades, desde los más pequeños hasta los niños, hasta los adolescentes y adultos. Hay guías en todos los idiomas y a veces nos ayudan porque las familias van a ser coterapeutas, van a ayudar a los terapeutas en el tratamiento de estos trastornos. ¿Qué hacemos normalmente para explicarles así muy brevemente en qué consiste? Pues lo que denominamos, por si lo han oído en alguna ocasión, prevención y exposición y prevención de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la persona que continuamente tiene que estar lavándose las manos porque siempre tiene sensación de suciedad, aunque no tenga las manos sucias, lo que vamos a hacer es, la vamos a poner delante de un lavabo, vamos a estar con ella y va a tener que esperar sin lavarse las manos todo el tiempo que sea necesario con un terapeuta al lado, hasta que le baje la ansiedad y ya piense que, bueno, que las manos quizá no están sucias, y esas manos se quedarán sin lavar. Porque lo que consigue lavándose las manos es lo que hemos dicho al principio, es el alivio inmediato, pero que puede durar 1 minuto o 5 minutos o 10 minutos, puede durar muy poco porque rápidamente vuelve a aparecer la obsesión. En situaciones ya más avanzadas de tratamiento podemos hacer incluso que el paciente se ensucie las manos, o sea, partimos de unas manos que en principio están limpias, pero podemos incluso mancharlas con una sustancia pringosa, por ejemplo, y hacerle esperar a no lavarse las manos hasta que vea que esa ansiedad baja, hasta que puede aguantar que las manos están sucias y no va a pasar nada. ¿Vale? En esto consistiría muy brevemente el tratamiento. El otro tratamiento es el tratamiento farmacológico, que es lo que decíamos anteriormente. Tenemos que intentar que en este espacio haya la suficiente serotonina, la suficiente sustancia neurotransmisora que haga que el impulso nervioso pase adecuadamente de una neurona a otra. Entonces, se utilizan unos fármacos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y que intentan esto, que la serotonina se quede aquí y que no vuelva rápidamente al interior de la neurona. Acabaré la charla con una serie de recomendaciones. Son así como pequeñas frases que voy a decir y que, pues yo creo que pueden ir bien. El pensamiento obsesivo puede aparecer en cualquier momento y esto lo han de saber los pacientes. No aparecen solamente por las noches o cuando me levanto, aunque son más frecuentes por las noches, cuando uno se acuesta, pero pueden aparecer en cualquier momento del día. Hay que intentar no involucrar a otras personas, porque esto es muy frecuente, involucrar a los sobre todo a los familiares. Tengo una duda, contéstame a esta duda. Pero claro, me contestas a esta duda y no me quedo conforme porque te lo tengo que preguntar otra vez y otra vez. Y muchas veces los familiares contestan 1, 3, 10 veces para que el paciente que tiene este trastorno no se moleste, no se irrite, no se enfade, porque esa irritación va a ser fruto de la angustia que tiene de no saber, por ejemplo, esa pregunta que está haciendo, no tener la seguridad de la respuesta. Hay que realizar las tareas que se piden en los tratamientos cognitivo-conductual, y no hay que impacientarse, hay que llevar el propio ritmo, cada paciente es diferente y hay con pacientes que podemos ir muy rápidos y hay con pacientes que hay que ir más despacio. Hay que enfrentarse al temor, hay que enfrentarse a la situación que crea asco o que crea rabia o que crea mucho malestar. No se pueden huir de estos pensamientos porque si no, no mejoraremos este trastorno. No hay que esperar a un día, esto pasa mucho en cualquier enfermedad. Bueno, todavía no estoy preparado, ya esperaré. El lunes de la próxima semana comenzaré el tratamiento. O bueno, empezaré a primeros del próximo mes. Bueno, no hay que esperar un día perfecto. El día que empecemos será ese día, será el día perfecto, pero no hay que esperar a uno. Hay que centrarse en las tareas, sentir ansiedad y sobre todo hay que sentirse muy orgulloso del esfuerzo que realizan, porque así esto retroalimentará la motivación por el tratamiento. Saber para la familia que el TOC es un asunto familiar porque todos los miembros de la familia están afectados cuando aparece un TOC y además hay que lidiar pues, en todas las perturbaciones que ocasiona el TOC, en las reacciones emocionales, en la vergüenza, la ansiedad, la frustración. Hay que reconocer las señales. Cuando el paciente está haciendo algo así como una conducta extraña, muy posiblemente o está contando o está intentando tocar y que no se note. Bueno, hay que tener unas expectativas adecuadas al momento de tratamiento, hay que medir el progreso en función de esa persona, no en función de otros pacientes, evitar la comparación día a día, porque a veces los cambios son tan pequeños que en el día a día no se nota. Apoyar, en el caso de que tenga que tomar medicación, apoyar la toma de esa medicación, no decir, no, que los psiquiatras solo dan fármacos y mejor no tomarlos. Pues bueno, valorar que a lo mejor cuando se dan, si la gravedad es importante, pues hay que tomarlos. No hacer largas explicaciones con respecto a los síntomas, comunicaciones claras, sencillas y no hacer... ya digo, explicaciones muy, muy elaboradas. También el familiar cuidarse, porque a veces vivir con un paciente con TOC, sobre todo si es grave, es muy difícil. El familiar tiene que tener tiempo también para uno mismo, mantener una rutina normal y sobre todo intentar evitar las conductas de acomodación familiar, porque a veces es esto que digo, que es tan difícil cambiar los síntomas del TOC que bueno, pues toda la familia nos acoplamos al TOC, nos acomodamos a este trastorno. Y ya para terminar, dos diapositivas de ideas para llevarse a casa. Un poco ¿qué es lo que hemos explicado hoy? Pues que el TOC es un trastorno que produce notable interferencia en la vida familiar, social, laboral o académica del individuo que lo padece, que hay un subtipo de TOC con tics que es muy frecuente en la infancia, que las principales dimensiones sintomáticas o tipos de sintomatología son las obsesiones y compulsiones de contaminación y limpieza, las obsesiones de daño y compulsiones de comprobación y las obsesiones y compulsiones de orden y simetría, que es muy frecuente la comorbilidad en los niños con trastornos de tics y déficit de atención, hiperactividad y trastornos de ansiedad, y en los adultos trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, que es un trastorno neurobiológico de etiología variada que incluye factores genéticos y anomalías neuroquímicas y neuroanatómicas, que el inicio, a ser posible, ha de ser siempre con terapia psicológica, sobre todo si el paciente es leve, moderado, si no hay comorbilidad y si hay disponibilidad de esa terapia, que la efectiva es la terapia cognitivo-conductual, que el paciente y la familia ha de entender lo que hacemos, todos los protocolos que podamos tener se han de adaptar al paciente, hay que ser perseverantes y hay que intentar no abandonar, porque a veces el tratamiento es difícil, y que atendiendo a la edad y gravedad, pues habrá que valorar la terapia combinada del trastorno. Lo que no se tendrá que hacer nunca es solamente tratamiento farmacológico. Si hay que dar tratamiento farmacológico, siempre hay que hacer también terapia cognitivo-conductual. Muchas gracias.